Está destinada a todos aquellos emprendedores artesanos que participan dentro de la Feria del Poncho. ¿Por qué? ¿Quiénes realizan esta capacitación? Esta capacitación está realizada por la Dirección de Capacitación de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, la Dirección de Artesanía y la Secretaría de Turismo. ¿Para quién está dirigida la capacitación? Está dirigida, como les dije, a todos los emprendedores y artesanos que participan dentro de la Feria del Poncho. ¿Cuáles son las características que se van a aplicar en esta capacitación? Hemos visto, de acuerdo a otras capacitaciones que hemos estado dictando la anterior vez, que tuvieron un término de un mes, esas capacitaciones en las cuales participaron algunos de los emprendedores del Poncho, bueno, nos pidieron que ahora la demos para todos. Son los temas más importantes para ellos, son los que es costo, costos fijos, costos variables, comercializaciones, que también es un tema importante para ellos. Así que, y también estamos viendo los temas de lo que es insertarlo a la producción de ellos dentro del mercado, ¿no? Cómo ser el valor agregado y otros temas más importantes para ellos. ¿Cuántas personas se va a capacitar en esta oportunidad? Se ha invitado a todos, menos los del interior. Se los invitó en realidad a los de las personas que están en el interior, pero no pueden llegar. Así que también están invitadas las organizaciones que participan en el Poncho, como Cermeca, Carpa Chalay, Juanito Contreras, que también van a participar hoy. Y independiente de ello, los otros artesanos y emprendedores. ¿Y estamos hablando de cuántos en número? Más o menos calculamos unos 150. ¿Cuál es la importancia de esta capacitación? La importancia que tiene esta capacitación es de que el día en que ellos empiecen a estar en la Feria del Poncho, empiecen a tener un poquito más de contacto con la gente que va a comprarles, porque otro de los temas que vamos a dar es técnicas de venta y atención al cliente, que es una de las áreas que también tienen ellos un poco de dificultad. Justamente respecto a ese tema, ¿cuáles son las áreas puntuales, aparte de estas que mencionaste, que se van a tener en cuenta a la hora de capacitarlo? Y como te digo, precisamente eso, atención al cliente. ¿Viste cómo atenderlo al cliente? Que contarle un poquito sobre su producto, porque muchas veces nosotros, viste, vemos un producto y ellos no nos tienen que enseñar a nosotros cuál es la historia de las técnicas que ellos están usando, de dónde viene a dónde producen ellos, el tiempo que les lleva de producción. Eso le da el valor agregado al producto, así que eso es fundamental lo que vamos a tratar ahora. ¿Cuánto tiempo se va a desarrollar? ¿Es una jornada? Sí, es una jornada que empieza a 9:30 y termina a las 13 horas. ¿Se va a volver a realizar otra más adelante? Las próximas que vamos a realizar son en los departamentos, así que en el mes de agosto empezamos a viajar Santa María, Tinogasta, Belén, que también tienen ferias ellos, los emprendedores y artesanos. ¿Durante el Festival del Poncho se va a realizar un acompañamiento a los emprendedores? Sí, los vamos a estar acompañando y vamos a empezar a ver también otras dificultades que ellos vayan teniendo para seguir capacitándolos.